La sabiduría del ser cumarásico 9, 4.1. Con el poder de la cruz viviente, demos muerte a los egos, alcanzando la resurrección mística. Sábado de Gloria. Cuando en esta ciudad de Kent, en Estados Unidos de Norteamérica, brilla un sol esplendente, atemperando los gélidos vientos del norte que aún persisten en pleno periodo primaveral de esta región boreal, hoy. Sábado de Gloria, de esta fecha común 23 de abril del año 2011, décimo octavo de la nueva era Acuaria, tengo a bien compartir con quienes les pueda interesar y aprovechar positivamente, fragmentos de la revelación de Pistis Sofía que les obsequía mi ser. Considerando pertinente este contenido, para que pueda comprenderse a cabalidad los misterios que representan todo el proceso del Vía Crucis expuesto públicamente por Jesús el Cristo, y que tiene su íntima correspondencia en la obra alquímica, llevada a cabo exitosamente por un auténtico laborante, dirigido a lograr su gloriosa resurrección. Que Dios del Altísimo los guíe e ilumine. Pistis Sofía de Velata. La Suprema Sabiduría sin Velos. Capítulo 64. 64.0 Los dos querubines del templo. 64.1.0 Gabriel y Miguel se suman a ayudar a Pistis Sofía. Develación. Antes de comenzar este relato, Debo advertir a los lectores y estudiosos de la Suprema Sabiduría, a fin de que tomen sus previsiones y no se confundan, pues el proceso purificatorio del alma humana ha sido completado con los trece arrepentimientos ya descritos hasta el capítulo 60, con la consiguiente conquista de los trece cielos y la inmortalidad que merced a dicha proeza alcanza el iniciado. Por tanto, se debe tomar muy en cuenta que desde este capítulo 64 al 82 inclusive, Jeú Micael retoma la historia de Pistis Sofía en una forma síntesis para aclarar y confirmar, sobre todo, la funcionalidad íntima de los dos querubines que custodian los portales del templo viviente. Texto original. El primer misterio continuó de nuevo y dijo. Sucedió entonces, que el poder el cual había venido de las alturas, el cual soy yo, en el que mi padre me envió a salvar a Pistis Sofía del caos, yo, por lo tanto, y también el poder que salió de mí, y el alma que yo había recibido de Sabaoth, el bueno, se dirigieron una hacia otra y llegaron a ser una sola corriente de luz, la cual brillaba con mucha excelencia. Yo llamé a Gabriel y a Miguel de los Eones, al mandato de mi padre, el primer misterio el cual daba la vista al interior, y les di la corriente de luz y les dejé bajar al caos, a ayudar a Sofía y a tomar los poderes luz, los cuales habían tomado de ella las emanaciones de obstinado, y dárselos a Pistis Sofía. Develación. El Señor del Pleroma llega de las alturas individualizado en el iniciado como Cristo íntimo. Pero con la finalidad de rescatar al alma humana del caos inferior, toma previamente la naturaleza bermeja desdoblada de su procedencia que es la energía primordial o cristónica, para luego fusionarse en una sola potencia luminosa con los dos querubines, Jehová y Semael, a la vez desdoblados del tercer Logos, en cumplimiento a lo dispuesto por el ser del ser de cada uno de estos portales del templo que son Gabriel y Miguel. Quienes de conformidad a los méritos alcanzados por el laborante visibles en su columna vertebral, y luego de la obra purificatoria realizada por Tunupa, que cada vez más debilita a obstinado y sus emanaciones, entregan a Pistis Sofía la luz que le habían arrebatado las legiones egoicas. Texto original. Y en cuanto ellos llevaron abajo al caos la corriente de luz, ésta brilló más excesivamente en la totalidad del caos, y se esparció a sí misma sobre todas las regiones. Develación. Sucede entonces que, cuando el poder luz es recuperado en medio del caos, su energía brilla con radiantes fulgores que alcanzan a iluminar las más recónditas regiones de los infiernos del laborante, permitiendo a Tunupa penetrar a sus profundidades psicológicas donde yacen los egos más sutiles, aquellos característicos de su particular luna oculta, a los que teme enfrentarse todo individuo, por el horror y repugnancia que en sí mismos representan texto original. Y cuando las emanaciones de obstinado vieron la gran corriente de luz, fueron azotadas por el terror unas contra otras. Y aquella corriente hizo salir de ellas todos los poderes luz que aquellas habían tomado de Pistis Sofía, y las emanaciones de obstinado no se atrevieron a mirar aquella corriente de luz en el oscuro caos. Ni pudieron permanecer ante ella con el arte de obstinado, quien gobernaba sobre las emanaciones. Develación. Ante el esplendor luminoso restaurado en el alquimista. Brillando en la totalidad de las iglesias o chakras de cada uno de sus cuerpos solares, se desata una tremenda conmoción en los infiernos psicológicos del laborante, misma que provoca la expulsión irrefrenable de las monstruosidades egoicas que se mantenían muy bien pertrechadas en ófricas y soterradas guárdidas, y al ser expuestas al inconmensurable fulgor de la luz, ni apelando a sus más poderosos artilugios ni románticos, pueden evitar caer definitivamente fulminadas. 64.2.0 La corriente de luz restauró los poderes luz a Sofía. Texto original. Y Gabriel y Miguel guiaron la corriente de luz sobre el cuerpo de materia de Pistis Sofía, reponiendo en ella todos los poderes luz que le habían quitado. Y el cuerpo de su materia llegó a ser brillante, y todos los poderes en ella también, cuya luz se habían llevado, dejando de ser faltos de ella, pues recuperaron lo que les había sido arrebatado, siendo que la luz les había sido dada a ellos a través mío. Y Miguel y Gabriel, esto es, a quienes la corriente de luz les había sido confiada para que la llevasen al caos, cumplían su obra dándoles los misterios de la luz. Y Miguel y Gabriel no tomaron luz para ellos mismos, sino que restauraron las luces de Sofía, mediante las que habían tomado de las emanaciones de Obstinado. Develación. Mientras que Jehová y Samael son los dos querubines íntimos que permiten al iniciado aceptar para la obra únicamente la semilla digna y apropiada, esto es... Que sea un cúmulo de luz libre de escorrias e impurezas, Gabriel y Miguel son los heraldos internos que conducen la energía lograda a depositarse en las iglesias internas de cada uno de los cuerpos solarizados del alquimista, haciendo que sus poderes luz sean restaurados plenamente, toda vez que la luz que se había apropiado tanto obstinado como sus voraces emanaciones, los heraldos íntimos del operante la recuperan para otorgar a este mediante dicho poder. Todos los misterios inherentes a las alturas. Y los testigos internos de la gran obra, que conducen toda la energía transmutante añadida al poder luz que se recupera de los egos eliminados, dirigen estos refulgentes dones hasta coronar cada uno de los chakras o vórtices del alma con que reanudará su poder luminoso Pistis Sofía. 64.3.0 la corriente de luz habiendo cumplido su propósito, se retiró de Sofía. Texto original. Sucedió entonces que, cuando la corriente de luz hubo ingresado en Pistis Sofía, todos sus poderes luz retomados de las emanaciones de Obstinado llegaron a ser brillantes, y los poderes luz en Pistis Sofía que no habían arrebatado las emanaciones de Obstinado, se llenaron de gozo, cubriéndose de nuevo con luz. Y las luces que fueron dispuestas dentro de Pistis Sofía activaron el cuerpo de su materia, en el cual no había luz presente y el cual estaba a punto de perecer o pereciendo. Y ellas levantaron todos los poderes que estaban a punto de ser disueltos. Y ellos tomaron para sí mismos un poder luz y llegaron a ser de nuevo como fueron antes, incrementando su sentido de la luz. Y todos los poderes luz de Sofía se conocieron a sí mismos mutuamente a través de mi corriente de luz y fueron salvados a través de la luz que producía. Y mi corriente de luz que quitó las luces de las emanaciones de Obstinado las cuales ellas habían tomado antes de Pistis Sofía, las vertió en esta y se dio vuelta para salir del caos. Develación. Cuando la energía luminosa es restituida en el alma humana, todas las luces que había plagiado obstinado y sus emanaciones, adquieren su máximo fulgor, equiparándose a las similares que se han sostenido incólumes en Pistis Sofía, llenándose de infinito gozo y renovado esplendor. Las luces que recupera el alma humana reactivan totalmente el cuerpo material del laborante, restaurando su naturaleza física y psíquica, aún en la extrema situación de haber estado este a punto de perecer como consecuencia del rigor de las pruebas por las que debe pasar todo auténtico iniciado que en la práctica debe padecer un verdadero calvario purificatorio, paso previo que vencido satisfactoriamente, habilita el fortalecimiento de los poderes que estuvieron a punto de sucumbir. Estos poderes luz intercomunicados entre sí mediante la organización integral del ser se redescubren en la corriente luminosa del Señor del Pleroma, quien, como Tunupa, ha actuado intensamente siendo la energía salvadora, llegando a formar en Pistis Sofía el maravilloso donde el alma divina. Quien en definitiva tiene la potestad de sacar a su gemela de los dominios del caos, y ambas unificadas en el poder luz del Crestos Universal, emergen triunfales hacia las alturas. Texto original. Cuando entonces el primer misterio dijo a sus discípulos lo que le había sucedido a Pistis Sofía en el caos, él respondió y les dijo: ¿Entendéis en qué manera discurro con vosotros? Develación. Esta viene siendo la gloriosa enseñanza que el Señor Junica él entrega a sus discípulos de todos los tiempos y espacios, a fin de ser comprendido, y quienes anhelen seguirle e imitarle, actúen en consecuencia, sin dilaciones de especie alguna, pues desde aquí se está ofertando misericordiosamente y con claridad meridiana a los interesados sinceros, las bases ciertas para emprender exitosamente el rocalloso como difícil sendero. Es bueno además añadir, que una cosa muy buena es leer esta maravillosa doctrina contenida en sus ocho libros y sus 148 capítulos, pero aún algo mejor es estudiarlo y comprenderlo al máximo, aunque lo superior e ideal radica en poner de inmediato a la práctica toda su sagrada como luminosa guía, para que desde el propio interior del laborante crístico surja el faro íntimo y así broten purificadas las abundantes aguas del maná celestial que nutran eficazmente todos y cada uno de los cuerpos superiores del ser, realizado ya en Runa Crisol, el renacido Cristo viviente. Prodiguemos el bien conscientemente, siendo auténticos Cristos resucitados. Domingo de Resurrección. Para concluir con sello suprasingular este inmejorable ciclo abierto y dispuesto sabiamente desde las alturas, para que la sagrada doctrina del Salvador llegue oportunamente en favor de quienes en verdad así la hayan anhelado fervorosamente y realmente la merezcan, mi ser generosamente y con amor consciente, otorga aquí un fragmento importante de la revelación de Pistis Sofía, en concordancia con la apoteósica rememoración el día de hoy de su gloriosa resurrección. Cuando ya unido totalmente con el Padre Celestial, Geúnica el Avedamento, procede a entregar a los discípulos las claves descifradoras de los más secretos misterios, conservados hasta entonces fuera del dominio y conocimiento humano. He aquí pues mi aporte realizado fielmente como hijo de Dios, dando cumplimiento a lo que estipulara el bendito Redentor, para que esta su luminosa obra llegase a entregarse universalmente para estos caóticos tiempos, dando a la vez cabida a la última profecía del Maestro Samael. Cuando en instancias de desenmascarar la traición que le rodeaba y causante del fallido propósito de encarnar sus máximas glorias aquí en la tierra, prometió ya casi extinguiéndosele la existencia como Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que él sería reencontrado donde pudieran constatar plenamente develada nuestra sagrada Biblia, que es la bendita Pistis Sofía. Ahora se podrá comprobar fehacientemente y con hechos concretos incontrastables, quienes que se haya despierto para aportar su opinión con palabra autorizada y luminosa, superando el sopor de inconsciencia que domina a la mera teorización mnemotécnica de la doctrina, y dirimiendo con justicia y sabiduría las ignorantes pugnas intestinas al interior de grupos antagónicos, no exclusivamente gnósticos, para que de una vez reinen la paz y la armonía entre los humanos, dando inicio a una nueva era, luego de la purificación superior que se avecina vertiginosamente luego que los dolores de parto de esta gestación ya son más que evidentes e inocultables este mensaje no es para condenar o demonizar a nadie en particular solo advertir con severidad amorosa a quien en verdad le pueda interesar que no puede ingresar al reino de los cielos quien solo esté munido de buenas intenciones castrando con su inoperancia e indolencia el verdadero potencial psíquico hay que tomar el ejemplo de Dimas, el arrepentido ladrón fornicario, que en la cruz reconoce su condición pecadora, suplicando humilde y reverentemente el perdón ante el adorable Redentor, obteniendo la firme promesa de salvación, que ahora suplicamos al Altísimo, con la intercesión de la sangre de Jesús, a favor de toda la humanidad terrestre. Que Dios del Altísimo los guíe e ilumine. Pistis Sofía revelada. La suprema sabiduría sin velos. Libro B. El verbo divino habita entre los hombres. Capítulo 136: Jesús resucitado es Jeú Micael. 136.1.0. Los discípulos se reúnen en torno a Jeú Micael. Texto original. Y aconteció, cuando Jesús nuestro Señor fue crucificado y se levantó de entre los muertos al tercer día, que los discípulos se reunieron en torno a él y lo adoraron diciendo. Señor nuestro, tened misericordia de nos, porque hemos abandonado padre y madre y a todo el mundo para seguiros. Develación. Todo iniciado que ha tenido el valor de vencer los lazos materiales que impiden el despegue espiritual, incluso aquellos tan caros como los relativos a la familia, naturalmente después de haber roto las ataduras con los padres karmáticos que son los regidores de los eones y la fornicación, está en condiciones de amar en verdad al Señor inefable, y consiguientemente seguirlo por la rocallosa senda. 136, 2, 0 La invocación de Jeúnicael. Texto original. En aquel tiempo Jeúnicael permaneció con sus discípulos sobre las aguas del océano e hizo invocación con esta oración diciendo. Escuchadme Padre mío, Padre de todas las paternidades, luz ilimitada. Y o ya o ya o sino ter ter nox nox pagoure net momao net se mao marachata to barbao tarnachachan zorocotora yeus abaot. el Cristo íntimo nace y permanece en la materia corporal de sus discípulos. Cuando estos saben navegar las encabritadas potencias que se desatan en el mar de bronce del iniciado, y que además sean dignos de invocar al real ser, llegando a ser escuchados hasta por la ilimitada luz que constituye el ser del ser, y se dice, con las variantes del caso, pues el que antecede es propio del adorable, mientras que el de enseguida, corresponde a mi proceso en particular. Por la gracia y el poder del Verbo en mi resurrecto. Yota, Alfa, Omega, Sion. Es sólo en ti, y nunca fuera de ti, que se halla el seguro poder para acabar definitivamente con la nefasta influencia del órgano Kundartiguador, y es gracias a Zorocotora Melquisede que vuelvo a encarnar la luz por la misericordia del Gran Sabaoth. 136.3.0. Los grupos de los discípulos. Texto original. Y mientras Jehú Micael decía esto, Tomás, Andrés, Jaime y Simón el Cananita estaban en el oeste con los rostros vueltos hacia el este, y Felipe y Bartolomé estaban en el sur vueltos hacia el norte, y el resto de los discípulos y discípulas estaban detrás de Jehú Micael, pero Jeú estaba en el altar. Develación. Aquí hay que tomar muy en cuenta la disposición de los oficiantes al interior del templo, expresados en su simbología litúrgica, donde participan por un lado el maestro, iniciado, el fundamento, Pedro, y dos heraldos, Juan y Pablo. Por separado dos querubines, Samael y Jehová. Jeú y el al centro del altar, esto es, el Cristo, y como en su caso está plenamente realizado, se encuentra la sacerdotisa representada por todo el discipulado que se sitúa por detrás del adorable. 136.4.0 La interpretación de Yao. Texto original. Y Jeúnica él hizo invocación volviéndose hacia las cuatro esquinas del mundo con sus discípulos vestidos con túnicas de lino, y diciendo, Yao, Yao, Yao. Esta es la interpretación. Yota, porque el universo se ha ensanchado. Alpa, porque se contraerá de nuevo. Omega, porque el completo de todos los completos se realizará. Develación. Tal como se tiene explicado, son seis los oficiantes que deben cubrir los peligrosos puntos del oeste, donde todo se pierde, y del sur, donde nada se alcanza, antes de que el Cristo teurgo realice la poderosa invocación de su divinal pirámide, dirigiéndose hacia cada una de las cuatro esquinas del templo, con todos sus discípulos presentes vestidos de impecables túnicas blancas, esto es, que cuantos iniciados participen de esta trascendental taumaturgia, deben ser exclusivamente maestros, y no solo eso, sino que expertos y puros, cuya metáfora se ubica inequívocamente en el albolino. Para los Arats que aún no tengan la dicha de haber alcanzado alguno de sus tres poderes primigenios, esta Suprema Invocación surtirá sus maravillosos efectos, siempre que exista la idoneidad y los méritos requeridos para desarrollarse este trascendental suceso cósmico, pues, es merced al Fuego Pentecostal, yota, que la Teogonía Interior surge y se expande, mientras que Alpa, el principio purificador del agua, si no prosigue creciendo, se disolverá, aunque a los temerarios y constantes que completan todos los misterios recibiendo los cuatro bautizos correspondientes, se saciará espiritualmente en el omega, el total levantamiento del cuaternario que haya sido perfeccionado en la elaboración de la piedra cúbica, esto es el grado kumarásico, siendo la condición superlativa susceptible de lograrse en los eones, pero estando sobre esto, y ya siendo uno entre los inmortales de los aeones. 136.5.0. Él continúa evocando texto original. Y cuando Geúnica él dijo esto, agregó: Yapta Yapta mo una hermo una hermo una er hermano er hermano er, hermano er", es decir. O. Oh. Padre de toda paternidad y de los espacios ilimitados, escuchadme por el bien de mis discípulos a quienes he conducido hasta ti para que puedan tener fe en todas las palabras de tu verdad. Concededme todas las cosas por las que os invoco, porque yo conozco la gloria del Padre del Tesoro de la Luz. Develación. La evocación que efectúa Geunicael, emitiendo el lenguaje cósmico que es de dominio exclusivo de los grandes iniciados, pudiendo ser empleados invariantes en cualquier dimensión de los infinitos universos, ya hube de traducirla veinte siglos atrás, cuando siendo Felipe el discípulo y escriba del adorable, dejé aquí registrada su respectiva interpretación. Y es comprensible además de justo, que el laborante que logra alcanzar el signo glorioso del Padre en los tesoros de la luz, clame a este poder de los cielos, pidiendo que se concrete el objeto de la invocación. 136.6.0 Apocalipsis de los cielos. Texto original. De nuevo Geúnicael, esto es averamento, hizo invocación, pronunciando la gloria del Padre del tesoro de la luz, diciendo: Deja que todos los misterios de los regidores y las potestades y los ángeles y los arcángeles y todos los poderes y todas las cosas del Dios invisible, Agra Machamare y Barbelo, se acerquen al Leeds Bella por un lado y se retiren a la derecha. Develación. Nuevamente Geúnica el Averamento invocó la gloria del Padre que se halla en los tesoros de la Luz, pidiéndole permita que todos los misterios constituyentes de potestades y poderes en la invisible divinidad entre los eones, Huiracocha igual a gran e igual la gran llama de fuego del potente mar, y samael Tunupa el arma erógena igual barbelos, puedan hacer alcanzar la bella luz, la transmutación alquímica, a los humanos, convertidos de este modo en terrígenos. Texto original. Porque a esa hora casi todos los cielos se fueron hacia el oeste, y todos los eones y las esferas y sus regidores y todos sus poderes volaron juntos hacia el oeste, hacia el lado izquierdo del disco del Sol y del disco de la Luna. Develación. Y los misterios de las alturas ahora se develan con claridad, siendo así que el Salvador está contrarrestando el poder de las tinieblas, pues éstas habían logrado arrastrar hasta sus dominios, a infinidad de jerarquías otrora luminosas, haciéndolas tornarse siniestras, debido a la satanización de sus genes. Con infinito amor. Despertemos de la pesadilla masista. La tragicomedia debe concluir, para que se acabe la pesadilla. Hace un año, y con el seudónimo de Patriota Incógnito, esperanzado de que al fin se esclareciera la verdad que aún tarda en llegar, pero que se avisora de pronta irrupción triunfal, escribí entre algunos otros aportes que publiqué oportunamente, el tema que otra vez pongo en consideración de la conciencia del pueblo boliviano, y también del mundo entero para de una vez poder vencer, con razón y justicia, las mañas y artilugios grotescos del desgobierno masista, que con sofismas baratos e intimidación brutal y criminosa, pretende confabular para frenar la incontenible acción de leyes supremas, que ahora se activan victoriosas, para imponer el orden sobre el esbarajuste de la iniquidad dictatorial, encabezada por el mestizo renegado y togado sin honra, Don Evo Pachadiablo. Se levanta el telón del boato. Patriota incógnito 1. Lo ocurrido en el Hotel Las Américas convertido en telenovela de terror, llega a su conclusión. 2. Se descubre al fin la trama de los verdaderos terroristas. 3. Desde adentro se destapa la olla de grillos, saliendo la verdad a flote. 4. Ya se conoce quiénes son los verdaderos responsables de la matanza mercenaria. 5. Lo de Pando, Rosa y demás barbaridades ocurridas en Bolivia, son patrañas digitadas desde la vicepresidencia. 14. Fue el número de horas que utilizó el aparato represivo y criminal de la dictadura narcofascista del masismo para armar el descabellado escenario que luego fue presentado ante una restringida prensa. Con el trágico boato ocurrido en el Hotel Las Américas ese horrendo y fatídico 16 de abril, cuando un grupo de mercenarios al mando de un cerebro rector, digitado desde la vicepresidencia de la República, cumplió su infernal cometido de barbarie en contra de la humanidad de tres personas, mismas que fueron ejecutadas al peor estilo de exterminio genocida. Este grupo maquiavélico incrustado en el gobierno se haya orquestado por los mismos elementos que constituyen el brazo de acción de un previo libreto terrorista que fuera grabado en una memoria digital que portaba el subteniente Nava cuando fue aprehendido en ocasión de los atropellos cometidos en Yacuiba contra un medio de difusión privada, siendo parte de una estrategia fríamente calculada, siguiendo los esbozos trazados por un verdadero demonio enloquecido, que hace pintar con sangre los cuadros de terror que paso a paso se han venido ejecutando en Bolivia con todo lo que va saliendo a flote más la intervención de expertos internacionales que investigan el caso ya no puede continuar oculta la verdad de lo realmente acontecido como ser los vídeos fotos grabaciones liberación e impunidad de los facinerosos implicados y represión cárcel y muerte contra los opositores confirmándose lo que se vislumbró desde el principio, puesto que la ambulancia con vidrios oscuros que llegó al lugar de los sucesos, y del cual se vio descargar gruesos bultos envueltos, cuando el paso estaba absolutamente prohibido para la investigación y observación periodística, en realidad y por lo menos, portarían el cuerpo ya justiciado de Eduardo Rosa que, trasladado desde algún otro lugar, habría sido victimado porque comprendió ya muy de que lo empujaban a la ejecución de una infernal conjura, masacre genocida de por medio, mediante la cual el verdadero cerebro y futuro beneficiario, sería nada menos que el propio vicepresidente de la República, don Álvaro García Linera. El horroroso plan infernal consistía en eliminar primero al Cardenal Terrazas, quien se liberó por milagro al no estar presente cuando lanzaron dinamita en su domicilio, hecho que generaría una reacción popular incontrolable. Y como consecuencia de la confusión y caos, hacer lo mismo con el gobernador Costas y en una inmediata cadena de sucesos macabros e infernales, finalmente llegar a eliminar al propio Evo Morales, y claro, cargarle la culpa a los pagapatos cruceños. Ante lo terrífico de la situación que se planteaba, y ya fuera de la idea original de Rosa de llegar a servir en defensa de su pueblo natal, inclusive en grado extremo hasta de luchar por su presunta independencia, en respuesta al grado de continuados abusos ejercidos desde el poder central contra Santa Cruz, naturalmente que quiso desentenderse de sus mandantes. Quienes resultaron ser nada menos que Quintana, Rada y García Linera, y por arriba, el poder caribeño dominante en el país. La abundante documentación al respecto prueba lo que aquí se afirma, pese a las desubicadas, arbitrarias e inconexas afirmaciones del souso fiscal de apellidos Soza, cuya actuación vergonzosa y servil, nada tiene de útil o profesional en el campo de la legítima justicia ante el caos que se habría desatado con tal situación desgardadora, y después de haber provocado una verdadera cacería y matanzas que se atribuiría a la dirigencia cruceña, y con la población aterrada y temerosa, se aseguraría la sucesión presuntamente constitucional de don Álvaro. Quien, para justificar mantener el orden, suspendería toda libertad ciudadana, rodeándose esta vez de un centenar de serviles leguleyos al estilo soza, y el imperio del terror se multiplicaría a grado sumo como nunca antes se haya visto en Bolivia y, claro, contando con la venia solapada de la chilena e insulsa OEA. Pero aquí no acaba la cosa en ese afán de misterios y confabulaciones, pues si fallaba el plan A, como al fin está ocurriendo al menos en parte, cuando pareciera que todo se aclara, vendría en su reemplazo el plan B, pues, para quienes saben leer entre líneas, lo pueden advertir en el famoso memorándum dado a conocer hace poco por un famoso presentador de televisión en Santa Cruz donde se evidencia la preparación nada menos que para este próximo mes de enero, de una radical embestida contra toda la oposición del país y sus regiones representativas, esta vez con intervención camuflada y ya preparada previamente al efecto, proveniente de países de acérrimo fanatismo como Irán y Libia, naturalmente apoyados de la mano e inventiva de quien, habiendo sido presuntamente opuesto a la guerra, es ahora quien peor la instiga, en la demente presunción de haber encarnado a mismísimo Bolívar, trocando su inmortal sueño de unidad indoamericana. Con una bestial pesadilla que urge detener, so pena de experimentar el más crudo escenario de guerra, donde el botín es la indefensa Bolivia con todos sus ricos recursos naturales y su inmejorable posición geoestratégica en la región, y no son pocos quienes, de uno u otro lado de posiciones ideológicas, acarician la oportunidad de que tal tragedia se concrete. Dios permita que el imperio de la ley se imponga, sancionando a tiempo a todos los gestores de este boato que ha sido desnudado, y se detenga de una vez este imperio del terror que se ha gestado desde las más elevadas esferas del gobierno. Y se pueda imponer la paz y tranquilidad que tanto extraña a Bolivia, misma que se nos arrebatara violentamente desde que el sindicalismo cocalero se empeñara en destruir la República hace ya una prolongada e insufrible década, con todos los prolegómenos que resultaron después en el ascenso al poder de la más brutal tiranía, que comenzó el 2006 con la premisa de que no habría un solo muerto en tal gestión y ya suman como un centenar. Para concluir, digo: Tarde o temprano, la verdad se impone. Toda la tramoya armada por el desgobierno dictatorial masista caerá por su propio peso que la ley vuelva a sus fueros, dejando de ser simple botín de la dictadura. Ha llegado el momento de decir con valor y consciente firmeza: Basta. A resistir y luchar como Mahatma Gandhi con irreductible ahimsa. Se pide distribuir masivamente este contenido para desenmascarar al masismo. Gracias por su gentil atención. Acabemos con el boato tragicómico. Logremos la particular manifestación del Mahatma que todo aspirante de luz se merece. Trascendamos las congojas del humano dolor con la firme esperanza del sublime gozoso despertar. El día de ayer, martes 23 de abril del presente año común 2019, desencarnó en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nuestro buen amigo. Colega y hermano, doctor Rubén Peredo Balcázar, quien en vida, entre luces y sombras del enmarañado difícil entorno que representa la moderna existencia plagada de ingratitudes, desconciertos, intolerancia e incomprensiones, supo brillar con fulgor propio, emanando vigoroso impulso por la difusión y práctica de la verdad, la justicia y la fraternidad universal con tonalidades de auténtica revolución consciencial en beneficio de la humanidad. Dios Altísimo, acoja su contrita alma en el seno de su infinita misericordia, otorgando resignación y consuelo a los miembros de su afligida familia, a quienes solidariamente acompañamos en este trance de congoja, para que el dolor sea trascendido con la firme esperanza del sublime gozoso despertar. El amor es suprema energía divina que sustancia y recrea la vida incesantemente. Quienes no puedan entenderme ahora, disponen de toda una eternidad para intentarlo digna e idóneamente. Recuperemos nuestra condición humana para optar la potencialidad latente de una eterna divinidad. Los terrícolas se hallan inmersos en desenfreno infernal, imponiéndose sin caretas las zaras del carnavalero vendaval social. Emprendamos valerosos el magnificente vuelo de nuestro íntimo despertar. Superando tenebrosa pesadilla, el pueblo venezolano al fin recupera su ansiada libertad como lo fueron valerosamente Bolívar y Sucre para Bolivia y otras cuatro naciones sudamericanas para lograr la ansiada independencia, Guaidó y López en Venezuela libran la heroica batalla en paz y justicia, para recuperar la soberanía conculcada por la tiranía chavo-madurista, sometida por la senil demencia digitada desde Cuba. Después del oscuro túnel, saldrán hacia la luminosa libertad, imitando el valor gestado en Venezuela y derrotando a las dictaduras que aún se sostienen en el mundo bajo desgobiernos de terror y vicios, cayendo con efecto dominó por la gravedad de sus hierros e insoportable inhumanidad los regímenes genocidas y corruptos de Cuba, Bolivia y Nicaragua. Arca y Fidluz, Venerable Maestro Kumarásico. El Tauamanú. Restaurador del Evangelio de Cristo Viviente e Iniciador de la Iglesia Universal del Amor, en cuerpo humano David Servate Pérez. Gracias por su apreciable atención a estos dedos. realizados con la esperanza que la humanidad sepa valorarlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra y tema. Por su amigo de hoy, mañana y siempre. Cordial y fraternalmente, Zaraquiel.